Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Igor Aedo, psiquiatra de adultos del Hospital de la Florida. Y hoy continuaremos con la sesión número 3 del ciclo de psicoeducación en psicosis dirigido a familiares y cuidadores de personas que padecen trastornos del espectro psicótico. En esta sesión hablaremos sobre el tratamiento integral de la persona con psicosis. Los objetivos de la presentación son revisar el concepto de tratamiento integral en psicosis y revisar tanto el abordaje de tratamiento ya sea farmacológico como el no farmacológico a lo que también llamamos intervenciones psicosociales. Los invito entonces a preguntarse en casa o desde donde sea que nos estén escuchando. ¿Qué se entiende o qué entiendo yo o qué pienso que debería ser un tratamiento integral, este concepto de integral para una persona que padece de psicosis? Si gusta, puedes dejar en pausa el video unos minutos antes de continuar. Bien, ¿entendemos el manejo integral de la persona con psicosis? como un conjunto de intervenciones terapéuticas orientadas o enfocadas a buscar el mayor alivio sintomático posible para, la persona, para que la persona se sienta mejor, pero también para facilitar que la persona se reinserte lo más pronto posible a su entorno y su comunidad, considerando las diversas esferas de la existencia, como el trabajo, los estudios y la vida social y familiar. No con todas las personas logramos los mismos resultados, pero hay más probabilidades de éxito si, además de los fármacos o los medicamentos que muchas veces son el pilar fundamental del tratamiento, sobre todo en un inicio, también se usan otras estrategias, como intervenciones psicológicas, psicoeducación tanto al paciente como personas cercanas, terapia ocupacional. Y trabajar en forma estrecha con la familia y las redes de apoyo. Estas estrategias permiten prevenir nuevas descompensaciones en las personas con psicosis y, además, buscamos la mantención de estilos de vida saludables que muchas veces se alteran en las personas con psicosis y, además, ya sea por efecto de la enfermedad pero también por posibles efectos de los mismos fármacos que hoy en día tenemos a disposición para tratar la psicosis. Detectar y tratar la psicosis lo antes posible es muy importante, puesto que nos permite disminuir la progresión de los síntomas psicóticos, así como los cambios cerebrales asociados a estos síntomas. Eh, nos permite disminuir la irrupción de los procesos normales del desarrollo de la persona en el ciclo vital no, cierto? no es lo mismo que esto le ocurra a una persona que está en el colegio versus alguien que está en edad de trabajo versus alguien que ya está en una edad mayor de la vida por ejemplo nos facilita la, recuperar la funcionalidad y la vida independiente del paciente es decir, que retome su proyecto vital. Disminuye la presencia de enfermedades asociadas, como por ejemplo la depresión, la ansiedad o el consumo de sustancias, que muchas veces complican y empeoran el pronóstico de las personas que padecen psicosis. También nos permite reducir el estigma en vistas de que una persona que tenga menor progresión de una enfermedad se ve menos enfermo y la posibilidad de recuperación tiende a ser Mayor. Todo esto nos permite prevenir o tiene que ir de la mano con la prevención de recaídas y eventualmente prevenir nuevas hospitalizaciones que muchas veces sacan a la persona de su entorno, de su comunidad y de las cosas que le hacen sentido en su vida cotidiana. Como les adelantaba, el tratamiento integral o el manejo integral de la psicosis habitualmente se realiza en fases. Diferenciamos habitualmente tres fases principales. La fase aguda, en que la persona normalmente está muy descompensada, habitualmente debutando con los síntomas o en una recaída de los síntomas. Y el tratamiento en esta fase habitualmente se realiza en una unidad de cuidados intensivos psiquiátricos o UCIP. Eh, y en casos menos severos también se puede realizar en un hospital de día o incluso en un dispositivo ambulatorio. Luego tenemos la fase de continuación y mantención en que ya hemos salido de la fase aguda o la descompensación aguda inicial. Y el objetivo en esta fase es mantener la recuperación inicial y sostenerla a través del tiempo. Eh, por lo tanto, acá las estrategias o, la, o el dispositivo que se requiere ya no es una hospitalización, sino que se puede optar a un hospital de día donde la persona acude eh, tal como lo dice su nombre durante el día, aproximadamente de 9 a 4 de la tarde. Y o en un dispositivo ambulatorio donde la persona va a control según la condición, la, con la frecuencia que determine la condición clínica y la disponibilidad de eh, agenda, muchas veces también. Eh, por otro lado, tenemos eh, la última fase que es la, la recuperación que buscamos con todos los pacientes, en que lo que queremos es que se reinserten a su vida habitual. A previa que sostenían antes de la, del inicio de la enfermedad y que puedan recuperar su proyecto vital eh, y, un, y llevar una vida gratificante a pesar de padecer de esta condición. Entonces acá la persona habitualmente está en su casa, eh, ya se ha reinsertado idealmente en su trabajo o, en, o ha retomado sus estudios y la persona habitualmente viene a controles en forma ambulatoria, habitualmente una vez al mes, o incluso más, eh, eh, cada más meses, a veces hay personas que pueden venir a controles eh, tres o cuatro veces al año, e incluso algunos dos veces al año cuando ya está bastante estable a través del tiempo. Como se ve en la, figu en la figura de abajo, las intervenciones que les planteaba en dos diapositivas atrás, eh, se realizan habitualmente dependiendo de la fase no todas las intervenciones eh, psico, psicosociales se pueden realizar al mismo tiempo no obstante siempre tratamos de incorporarlas desde el primer momento si es que la condición de la persona la lo permite porque, por ejemplo, si hay alguien que está muy descompensado, a veces es muy difícil hacer una, una, una psicoeducación en esa persona o un tratamiento psicológico, por ejemplo. No obstante, es importante mencionar que la farmacoterapia es transversal, o sea, está siempre presente en las distintas fases de la, del manejo del, de, la, de la patología psicótica, desde un inicio. Pero también luego se mantiene en la fase de continuación y mantención y en la recuperación. Hay algunas veces que uno puede intentar bajar las dosis eh, o disminuir la cantidad de fármacos que, que se están ocupando inicialmente, a través del tiempo uno las puede ir bajando, pero en algunas personas eso no se logra satisfactoriamente. Va a depender siempre de caso a caso. Entonces como ya venimos anticipando, ¿verdad? El trabajo que realizamos el personal de salud junto con la familia es muy importante que se realice en equipo, en conjunto. Entendemos el, el enfrentamiento de una persona con una condición de psicosis como un trabajo que se debe realizar en conjunto, en equipo, puesto que nosotros como personal de salud no podemos reemplazar a la familia. Y la familia habitualmente no tiene todos los conocimientos técnicos que se requieren para tratar a estas personas, por lo tanto somos un complemento muy importante los unos con los otros. Entonces, muchas veces, si es que no siempre, vamos a invitar tanto a pacientes como a los familiares a algunas actividades que promuevan esta colaboración. Por ejemplo, este mismo taller de psicoeducación que estamos impartiendo, también actividades en relación a terapia ocupacional, psicoterapia eh, individual para el paciente y también a veces incorporar a la familia en, esta, en estas sesiones. Y cuando está la posibilidad disponible también talleres grupales. Hoy en día, a propósito de la pandemia, eso está francamente más restringido. Es importante recalcar que las intervenciones psicosociales en psicosis forman parte de este tratamiento integral que estamos conversando. Van a depender eh, de, cada, de la etapa de la enfermedad en la que, y las necesidades propias de cada uno de los usuarios o usuarias, ¿verdad? Como les comentaba, a veces alguien que está, por ejemplo, muy descompensado, es difícil ofrecerle todas las intervenciones en ese momento, pero una vez que ya esté más estable, se pueden ir incorporando. Los objetivos principales son entonces recuperar la funcionalidad de la persona, mejorar la calidad de vida de la persona potenciar la autonomía también de la persona que se, que se altera, se pierde eh, transitoriamente cuando está muy descompensado o enfermo. ¿Y por qué es tan importante eh, incorporar estos elementos? Porque el tratamiento farmacológico por sí solo no logra todos estos objetivos. Los fármacos habitualmente nos ayudan mucho a manejar los síntomas de la enfermedad, a disminuir el malestar y la angustia que sienten las personas cuando están descompensadas, pero no logran eh, insertar por sí solo a la persona de vuelta en su entorno. Para eso se requieren todas estas intervenciones y por supuesto que el acompañamiento de la familia y de las redes de apoyo que disponga la persona. En cuanto al tratamiento farmacológico, podemos decir que en general es la base del tratamiento, ¿verdad? Cuando la persona llega muy descompensada o está francamente con los síntomas muy floridos de la psicosis, nos permiten <coughs> aliviar esos síntomas iniciales y cuando la persona se siente mejor, permiten precisamente que se puedan realizar las intervenciones psicosociales que hemos conversado. A veces uno se pregunta si es que, y muchas personas también, ¿no es cierto?, se pueden estar preguntando: ¿y se requiere usar por siempre los fármacos? Es una pregunta habitual que recibimos los médicos. La verdad es que va a depender del diagnóstico final al que lleguemos y también de cada usuario. No siempre podemos decir esto en un momento inicial, puesto que se requiere seguimiento para ir definiendo la conducta a seguir respecto del tema farmacológico. Lo que sí es importante recalcar es que mientras estén indicados, no se deben suspender, reemplazar o ajustar la dosis sin la coordinación con el médico tratante, puesto que esto puede llevar a problemas eh, importantes para nuestro familiar como descompensaciones o efectos adversos que también pueden presentar las personas si es que no se conoce bien las dosis que se están administrando. Existen distintas eh, familias de tratamientos farmacológicos y también diferentes costos. Esto es algo que no necesariamente es importante ahondar, pero es para tenerlo en consideración. Entonces, sumamente importante recalcar que cada tratamiento farmacológico es único para cada paciente, es personalizado. Y eso lo vamos a ir viendo según el nivel de respuesta y efectos adversos que pueda presentar la persona. Entonces es muy relevante tener en cuenta que no porque algún conocido o familiar le hizo bien tal o cual fármaco, quiere decir que a mí o a mi familiar también, o viceversa. Dentro de los grandes grupos de fármacos que habitualmente ocupamos en psiquiatría, existen estos cuatro. Los antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, ansiolíticos y antidepresivos. Vamos a revisar a continuación más o menos de qué se trata cada uno. Respecto de los fármacos que hemos llamado antipsicóticos o que se conocen habitualmente como antipsicóticos, existen varios como ustedes pueden apreciar. Probablemente los más comunes son la clorpromacina, loperidol, suclopentixol, risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, etc. Pero hay varios. El objetivo principal eh, del uso de estos fármacos es disminuir los síntomas psicóticos, ya sean los delirios o estas ideas, ¿no es cierto?, o creencias falsas que mencionamos en la, en la sesión previa, las alucinaciones la desorganización del pensamiento y de la conducta, etc. Disminuyen muchas veces la angustia en las personas que padecen psicosis, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado, la persona que padece psicosis lo pasa mal, sufre. Y los fármacos muchas veces ayudan a aliviar la angustia y a veces también ayudan a, a que duerman mejor, eh, estén más tranquilos, ¿no es cierto? Y que puedan tener una mejor comunicación de lo que les pasa y de esa forma poder ayudarlos mejor. Es importante considerar que los fármacos de la familia de los antipsicóticos son el tratamiento de elección en las personas que padecen de psicosis. En cuanto a los estabilizadores del ánimo, aquí son menos que los antipsicóticos, encontramos el litio, el valproico, ¿no es cierto? Ácido valproico. La motrigina, carbamazepina, topiramato, por ejemplo, entre otros. El objetivo habitualmente en estos pacientes es ayudar a disminuir el descontrol de impulsos y así también las fluctuaciones anímicas que muchas veces los pacientes con psicosis pueden presentar, pero no son los fármacos principales, el tratamiento principal, sino que se consideran coadyuvantes. Es decir, que son complementarios a los antipsicóticos para lograr de mejor manera los objetivos cuando los fármacos antipsicóticos por sí solo no son capaces de lograr. También a veces usamos eh, fármacos de la familia de los ansiolíticos. Acá encontramos varias benzodiazepinas como el clonazepam, lorazepam, diazepam, alprazolam, etc. Cuyo objetivo principal es disminuir la angustia, tal como lo dice su nombre. También a veces se ocupan para mejorar el sueño, aunque no es el tratamiento de elección o el mejor tratamiento para este propósito. Y normalmente se usan por periodos cortos, también como coadyuvante, y es muy importante tener claro. Eh, que se deberían ocupar siempre por periodos cortos, puesto que estos fármacos tienen el potencial de generar adicción en quien los ocupa por tiempos prolongados. A veces también usamos fármacos de la familia de los antidepresivos, cuyo objetivo es disminuir los síntomas de depresión y ansiedad. Algunas personas, además de la, de la psicosis, pueden presentar un episodio depresivo mayor que hay que tratar o a veces también pueden presentar síntomas de depresión sin que se cumplan los criterios de un episodio de depresión mayor propiamente tal. Este tipo de fármacos los ocupamos en algunos casos, nos ocupan habitualmente en todas las personas que padezcan de psicosis. Es, import es importante también eh, considerar y mencionar que muchas veces lo, lo, lamentablemente los fármacos que tenemos a disposición hoy por hoy para tratar los síntomas propios de la psicosis acarrean algunos efectos adversos que es importante conocer. Entre los más frecuentes están el sobrepeso y el síndrome metabólico, que significa que se echan a perder algunos parámetros como el colesterol, por ejemplo la presión arterial eh, y también el, el, la, la circunferencia abdominal que se aprecia habitualmente como, como sobrepeso. También algunos de ellos pueden eh, promover una somnolencia excesiva que en algunos casos puede ser útil porque nos ayuda a que la persona duerma bien en la noche, pero cuando esto también se arrastra durante el día, puede limitar la funcionalidad de la persona. Hay algunas personas que pueden presentar también algunos movimientos anormales que se llaman Parkinsonismo, eh, que constituye principalmente o se muestran principalmente como una restricción en los movimientos. La persona se ve apretada, eh, tensa, eh, restringida en, su, en sus movimientos. Otro efecto adverso común también es la contipación que muchas veces eh, acompaña al uso de estos medicamentos. Es importante tener esto en consideración no porque sean una indicación de abandonar el tratamiento, sino que es una, eh, tenemos que abordar este tipo de efectos adversos cuando ocurren y tratar de buscar el alivio de los mismos. A veces eso se puede lograr cambiando la dosificación, a veces se puede lograr cambiando el fármaco propiamente tal, u otras veces se puede lograr eh, agregando alguna, al, al, algún fármaco o alguna conducta que nos permita lidiar con estos síntomas. Por ejemplo, es muy importante para disminuir estas molestias eh, mantener hábitos de vida que sean saludables, ya sea alimentación saludable, por ejemplo, y también actividad física. Por ejemplo, eso nos podría permitir disminuir la, el sobrepeso y el síndrome metabólico, nos permitiría eventualmente también luchar contra la somnolencia. Desafortunadamente, muchas veces las personas que padecen cuadros de psicosis, no siguen mucho estas instrucciones y además muchas veces también son fumadores o fumadoras eh, y algunos incluso pueden consumir sustancias por lo tanto se hace a veces difícil esto no obstante si es que la familia también se está arriba de este bote no es cierto para buscar el objetivo a veces resulta más fácil de abordar en cuanto al tratamiento farmacológico, como hemos visto, ¿no es cierto?, tiene tanto ventajas como desventajas. Algunas de las desventajas más frecuentes y que muchas veces implica incluso el abandono del tratamiento es que se tiene que administrar todos los días, lo que no es cómodo para alguien que no está acostumbrado a usar medicamentos. Por otro lado, una de las ventajas es que si se administra todos los días, la persona está, puede estar sin síntomas, puede estar compensado. Y eso facilita la vida de la persona. Los fármacos también, como hemos visto, otra de las desventajas es que habitualmente se asocian a efectos adversos. No a todos les ocurre, pero hay varias personas que sí les pueden ocurrir. Por otro lado, permiten que la persona tenga una mejor funcionalidad y un mejor pronóstico. Cuando la persona está estable, eh, logra funcionar mejor, logra eh, integrarse mejor, eso también reduce el estigma y facilita la existencia de la persona y, la, y el retorno al proyecto vital. Por lo tanto, habitualmente las ventajas del uso de los fármacos superan las molestias o los riesgos que acarrean. No obstante, siempre hay que ir balanceando el costo y el beneficio para cada persona en forma individual. Una cosa relevante también es tener en consideración el tiempo de acción de los fármacos. Muchas veces es una duda que hay entre las personas que sufren psicosis o familiares. Es relevante mencionar que el tratamiento farmacológico requiere tiempo, tiene sus tiempos y es por largo tiempo, habitualmente. Los antipsicóticos, por ejemplo, y los antidepresivos requieren incluso varias semanas de tratamiento correcto, eso quiere decir tomándolo todos los días, ¿no es cierto?, en la dosis indicada, con buena adherencia, para lograr su mejor efecto. Por lo tanto, esta es una tarea de más bien mediano y largo plazo. No esperamos grandes resultados o grandes cambios de un día para otro cuando iniciamos los tratamientos. A veces puede pasar que incluso llevando un tratamiento adecuado, con un fármaco adecuado, en una buena dosis y por un tiempo adecuado, no nos resulta el tratamiento. A esos casos les llamamos resistentes. Entonces a veces uno se pregunta, ¿qué podemos hacer ahí para ayudar a la persona en los casos agudos en que los fármacos no son suficientes para ayudar a aliviar los síntomas? Bueno, existen algunas terapias biológicas que se pueden asociar al tratamiento, como por ejemplo la terapia electroconvulsiva. El objetivo, cuando uno plantea hacer la terapia electroconvulsiva a alguna persona, es potenciar el tratamiento farmacológico que no ha tenido el efecto esperado. Por lo tanto, se usa en casos que no responden inicialmente a los fármacos. Y normalmente no es un tratamiento que se proponga al inicio del cuadro, salvo algunas excepciones muy particulares, como por ejemplo en un cuadro que se llama catatonía. Se realiza siempre bajo anestesia general, por lo tanto no duele. Tampoco genera alteraciones cerebrales significativas, aunque bien sí puede causar pérdida de memoria transitoria dolor de cabeza, por ejemplo, y mandíbula en las personas que reciben la terapia. Habitualmente se realizan de 8 a 12 sesiones con una frecuencia de 3 veces por semana. Y para poder realizar este tratamiento se requiere de un consentimiento informado que habitualmente firma la familia en vista de que eh, si el paciente está muy grave, es difícil que pueda otorgar un consentimiento realmente informado. Es relevante considerar que el tratamiento, eh, el tratamiento por, con terapia electroconvulsiva, si bien eh, muchas veces ha sido descalificado y se ha asociado a cosas terribles como la tortura en el pasado, es una técnica que eh, hoy eh, se aplica con bastante seguridad con bastantes protocolos que lo acompañan e incluso se puede usar en mujeres embarazadas. En nuestro hospital se realiza en el pabellón central, bajo anestesia general, por una doctora formada y acreditada en el, en, en el procedimiento. Por lo tanto, eh, consideramos que es un tratamiento que muchas veces ofrece más beneficios que potenciales riesgos. Tratamos de ser muy cautelosos y cuidadosos en a quién le indicamos este tratamiento y a quién no se lo indicamos. Como conclusiones entonces, podemos decir que la psicosis es un cuadro clínico que requiere de un manejo integral, como hemos visto. Para el manejo integral son muy importantes las intervenciones farmacológicas, sobre todo en un inicio, pero... Una vez que la persona está más compensada, las intervenciones no farmacológicas son muy relevantes también. Hay diferencias entre distintas fases del tratamiento, la aguda, mantención y recuperación, pero el manejo integral se aplica desde el inicio y se debe incluir a la familia. Por lo tanto, siempre vamos a invitarlos a ustedes, a los familiares, a participar de esto. Siempre hay que considerar las ventajas del tratamiento farmacológico versus sus desventajas, poner en la balanza. Pero en la mayoría de los casos, el beneficio de usar el tratamiento es mayor que no usarlo. Hay que tener en consideración que si se suspenden o no se toman los fármacos con la rigurosidad que se amerita, la persona se puede descompensar o puede tener una recaída sintomática, porque es tan importante tomar el fármaco en la dosis que se indica como también usarlo en, con la frecuencia que se indica. A veces lo que tratamos de hacer es colocar, por ejemplo, la ingesta de los fármacos una sola vez al día para favorecer la adherencia, pero hay algunas veces o algunos fármacos que no permiten hacer esto y por ejemplo hay que tomarlos hasta tres veces al día lo que sabemos que es más incómodo y puede dificultar la adherencia por lo mismo es tan importante que la familia, ustedes como familiares y /o cuidadores, personas allegadas que quieren a la persona que sufre de psicosis estén enterados para poder apoyarlo en la adherencia al tratamiento y evitar con esto que la persona vuelva a estar mal Repetimos entonces que la suspensión de los fármacos puede causar una descompensación, y de hecho es uno de los motivos más frecuentes que nos toca ver de descompensación en personas que habían respondido bien al tratamiento en un primer momento. Me gustaría agradecer su atención hasta este punto y dejarle invitado para la próxima sesión de este taller de psicoeducación en este mismo canal. Que tenga un gran día.